Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. En el día de hoy estamos de vuelta en GTA V con el mod de LSPDFR y hoy estamos vestidos de policía tipo de incógnito, pero con un chaleco. Ya les digo cuál es el uniforme. Uy, estamos con el EUP menú, con Law y Order, LSPD, Detective Breau y Plain Clutches Head. Es como el que planea las cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer unas pares de llamadas. En LSPFR estamos con un coche default del juego, el Búfalo de Policía. Muy lindo coche. Me gustaría tener el sistema de sirenas, pero bueno, no lo tengo. Así que bueno, primero que nada les recuerdo que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más videos en el canal. Recuerden que si es tan simple, dejar un like, ahí está, ahí abajo, y suscribirse si tienen ganas, si quieren recibir las notificaciones de los próximos videos que suba. Así que bueno, vamos a solicitar alguna llamada con Police Radio Request Call, a ver qué tenemos. Tenemos un sospechoso que está siendo buscado en Rushford Hills. Tengo la sensación de que podría estar dentro del campo de golf. Tengo esa sospecha. Sí, efectivamente está en este lugar. No sé si se puede ver de acá. Vamos a tener que entrar a aparecer. Vamos a hacer magia. Sí, vamos a hacer un poquito de mafia. De magia. Y vamos a spawnear un helicóptero para poder entrar ahí. Esto me encantaría que haya misiones de helicóptero. Por ahí las hay, pero yo no tengo ni idea. Vamos a Maverick de policía acá. Vamos a investigar con el Maverick de policía. A ver, tenemos. No. Pero dice que con la U puedo activar la cámara de policía, según decía Winterscalo. Decía. Bueno, decía que podía activar la cámara de esto, pero bueno, no sé cómo funciona. Vamos a investigar con el helicóptero. A ver qué tenemos por acá. A ver, ahí tenemos la zona. ¿Dónde está el sujeto? Ahí está, lo tenemos ahí. A ver si lo podemos ver. Es complicado manejar el helicóptero de la policía junto a todo esto. Me encantaría que sea tipo como el Cargo Bob, que uno se puede tirar con una soga. Pero eso parece que no va a ser suficiente. Vamos a aterrizar el helicóptero un poquito más adelante. Cuidado. Ahí va. Frenamos. Que no se me haga mierda el helicóptero. Es complicado, es complicado, es complicado. Es complicado. Ahora. Ahora, lo dejamos ahí el helicóptero, no pasa nada. Quieto ahí. Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí. Quieto ahí. Taser, 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 taser. Perfecto. Quietito. Perfecto. Bueno, justo con el helicóptero. Estuvo bueno el helicóptero. Me gustaría poder usarlo mejor, pero bueno. Ahí tenemos problemitas con la cámara y eso. Ahí va. Estamos, arreste ped, y voy a traer, ya que estoy, mi coche de policía que lo dejé por acá. Bueno, desapareció. Vamos a tener que spawnearlo. O no, no lo vamos a tener que spawnear. Grab to the ped y vamos a movernos hacia a las afueras. Esto obviamente le saca un poco de realismo, pero bueno, hay que hacerlo porque es medio imposible. Transport, vamos a llamar transporte y me voy a spawnear ahora en un auto policía. Emergency. Y era patrulla de carretera, ¿era? No. Incógnito tampoco, de policía. Este. No tenemos tantos coches que a veces no sé ni cuáles son. Ahí está. Ahí se la van a llevar a la persona. Perfecto. You good? Yes. Perfecto, llamada terminada. Podemos solicitar otra llamada. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, la radio no, la radio no. Police Radio, Request Call. Public Disturbance. Vamos a ver que tenemos un disturbio público. Vamos a ver de qué se trata. A ver, Public Disturbance. ¿Qué sería esto? Stop the traffic. ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Tenemos el taser en la mano? No, tengo la pistola en la mano. Taser, taser. ¿Qué está haciendo, señora? Está con un subfusil. Larga eso. Lo agarro yo.
A cualquiera, señora, cualquiera. Micro CMG. Esto hay que investigar, ¿eh? Hay que investigar. Tenía un subfusil en la calle, o sea, apuntando al cielo. Estaba media loca esta mujer, me parece. Venga acá, señora. Perfecto, venga conmigo. Vamos a meterla dentro de nuestro coche. Y vamos a revisar el arma. ¿Cómo se revisa el arma? Esto se hace desde la parte de atrás del vehículo. Lo voy a hacer ahora en un momento. Vamos a liberar el tráfico primero. Question pet. ¿Se puede preguntar al pet de acá? Ah, no. Creo que no. Me decía question pet. Question pet, dice. Ah, se le puede preguntar desde acá. You drinking. Estuvo a ver drogas. Que tiene drogas prescriptivas. Grab rifle, evidencia de arma. A ver. Pero esto no se hacía desde acá también. Narcotic, no. Weapon. Bueno, no lo hace. Vamos a aceptar esta llamada. Llamada a un kilómetro. Vamos a tener que dejar a esta persona, pero me la voy a llevar un momento. Vamos a ir hasta allá que decía Public Trespassing. Vamos a ir para allá. ¿Por qué no tengo sirena? Ahora. No tenía sirena. Cuidado, cuidado. ¡No, pero! Eso me pasa por no tener el cinturón de seguridad. Joder, puto. Cagada. ¡Epa, epa, epa! Cuidado con mi autito. Cuidado con mi autito que me hicieron mierda. Vamos, 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 vamos. Denme espacio, denme espacio. Vamos, 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 vamos. ¡Uah, dale! Justo tenía que darle ese lado. Terrible. No ven las sirenas, muchachos. Por favor. Tenemos un public trespassing. ¡Cuidado! A la gente, si no se corre. A ver. Investiga el área. Una persona sospechosa. ¿Qué están haciendo? Gente sospechosa, gente sospechosa. Uy, la re... No, 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 no. Vení acá, vení acá, vení acá, vení acá. A este hay que darle con el palo. Perfecto. Por el palo hasta masajearlo. Masajéenlo con el palo. Y a vos también, vení acá. Vení acá. No. La madre. Toma, quieto ahí. A vos te voy a tener, quietito ahí. Tenía un arma, tenía un arma. Perdón, le disparé por la espalda. Perdón, le disparé por la espalda. Deme el arma. Uf. Jodido. Estoy jodido. El otro desapareció, pero acá estoy jodido. O le disparé por la espalda. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Llamamos al coroner y que venga a solucionar esto. ¿Dónde está mi auto? Acá está. Agarré el autito acá. Perfecto. Bueno. Bien, 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 bien. Era gente que estaba entrando. Había entrado una, a la propiedad privada. O sea, eso no se hace. No se irrumpe la propiedad privada. Allí al coroner. Vamos a... Gracias por arrancarme la puerta, muchachos. No puedo sacarme de encima. Ahí. Ahí va, perfecto. Investiguen, muchachos. Investiguen qué es lo que está pasando. Se lo llevan en una bolsita y a mimir. Bueno, vamos con una llamada más. A ver si podemos seleccionar una del... ¿Me cayó una puerta? Ah, no. 6-8 callouts, super callout, winter car, water callouts, illegal fireworks y... ¿Protesta? Tenemos una... A ver. ¿Tenemos una llamada de protestas? A ver. Cuidado. A ver. Tenemos gente protestando, ok. Gente protestando a una empresa, a ver. Con el número 5 dice que podemos disiparlos. ¿Me permiten hacer algo que se hace en Argentina? ¿Me lo permiten? ¿Sí? Para los que sean de Argentina puede ser que sepan lo que voy a hacer. Bueno, esto en Argentina se conoce como lavado de cara. ¿Sí? Con un antidisturbios nosotros vamos a hacer que esta manifestación...
se vaya por un momento. A ver, permiso. Salgan, tómensela. Tómensela. Ahí está, muy bien. Perfecto. Mira cómo se acabó la manifestación así, Mira cómo se terminó la manifestación. Con un antidisturbios. Excelente. Esto en Argentina se hace. Cada tanto no está bien visto, pero bueno, se suele hacer. Así que bueno, me despido acá. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más. Y nos vemos en un próximo video. Un saludo, un abrazo, gracias por todo. Chau, chau.